Tienes a otra en la 87. Me llevaré todo esto. Comprendo que hace mal efecto. Si quiere, yo le ayudaré a limpiar. Deja, deja, tranquila. No me han pasado tu expediente. ¿Por qué fue? Dicen que terrorismo. ¿Tú? ¿Terrorismo? ¿Qué edad tienes? 20 años. ¿Y cómo pudiste? No fui yo, fue el compañero que estaba escondido en mi piso. ¿Sí? ¿Y a él qué le pasó? Lo mataron al detenerlo. Veo que te ha venido la regla. Te daré algo limpio. Por cierto, ¿cómo te llamas, pequeña? Nati. ¿Nati? Qué casualidad, yo también me llamo Nati. ¿De veras? Y tan de veras. Natividad. Pero me gusta que me llamen Nati. ¿De dónde eres? De aquí cerca. ¿Y usted? Yo soy de Barcelona, pero hace poco destinaron aquí a mi marido. ¿Ah, sí? Yo también soy de allí y mi madre nació en Barcelona. Oh, ¡qué coincidencia! ¿Y en qué barrio vivíais? En el Poble Sec, al pie de la montaña. Oh, mira qué casualidad. Hasta podríamos haber sido compañeras de juegos. Pero claro, yo soy más vieja. No tanto. Uy. Ya me gustaría. Oye, ¿no tendrás ninguna niña? No, no. Era por si también le habías puesto Nati. Es un nombre precioso. Las personas que tienen el mismo nombre, ¿sabes? Son como un poco gente de familia. Mira, yo tengo que cumplir el reglamento, ya sabes. Pero intentaré que no te sientas tan mal. A la vez. Qué casualidad más bonita. Os encomendamos, Señor, el alma de nuestra sierva. Os suplicamos, Señor, que olvidéis los delitos de su juventud y sus pecados de ignorancia. Voy a traerte algo de ropa. Aprovecha para lavarte. Cariño, tranquila. ¿Van a matarla? No lo sé. ¿No lo sabe usted? ¿Y el cura? Te aseguro que no lo sé. Si el cura está ahí es porque ella debe haberlo pedido. Pero corren malos tiempos. Sí, es verdad. Malos tiempos, Nati. Venga, déjate de malos farios y lávate. Hay indultos. ¿Usted cree? Depende de mil cosas. Esto es una lotería. Pero algo me dice que tus 20 añitos te van a servir. Pero mírate, si pareces una cría. Ánimo, Nati, que esto se va a arreglar. Desde que me dieron a la fuerza este destino, no todo lo que he visto es malo. Pero ya digo, depende. ¿Tú tienes denunciante? ¿Denunciante? ¿Qué quiere decir? Una persona a la que hayas perjudicado, que te haya denunciado la autoridad y esté haciendo todo lo posible para que se ejecute la pena de muerte.
visites al capitán general no, y todo no, eso. No, 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 a mí no me denuncio nadie. Buena señal, Nati. Buena señal. Ya verás cómo sí. ¿Te sientes mejor? Sí, señora. Muchas gracias. Nati. Llámame Nati. Gracias, Nati. ¿Sabe? Usted es la única persona que me ha tratado bien. ¿Y sabe lo que más me alegra? ¿El qué? Que usted también se llame Nati. Es que me recuerda la forma de llamarme que tenía mi madre. Me alegro, Nati, me alegro. La verdad es que cuando una está muy sola, esas cosas ayudan. Oye, tienes que comer algo. ¿Cómo más de apetito? Tengo un poco, pero solo comeré si me acompaña. Claro que te acompañaré. Cenaremos juntas y charlaremos. Miedo, no es para eso. No te asustes, tocaya. Ya me extrañaba a mí porque a estas horas no se cumplen sentencias. Debe de tener visita. Nati, Nati, no te me asustes ahora. Que aquí no hay normas fijas. Lo mismo te pasas aquí 3 meses antes del indulto que se te llevan cuando acabas de llegar. Pero tú eres una cría y todo irá bien. Ala, veré qué puedo conseguir para cenar. Perdone, señora, ya no tengo hambre. De acuerdo. Oye, ¿por qué no duermes un poco? Has de estar rendida. Natividad Lorca. Tiene que venir con nosotros.
Te traemos a otra. Ahora iba a despejar esa cama. Aún tiene cosas y hace mal efecto. Oye, ¿tú cómo te llamas? Julia. Qué casualidad. Yo también me llamo Julia.